Mira qué fácil es de hacer esta quiche o tarta salada de bacon y champiñones. Comienza engrasando con un poco de mantequilla un molde que sea tipo tartaleta o tarta pero que no sea muy alto. Puede ser de metal, de silicona o de cristal, pero sí que sea apto para horno. Extendemos sobre él una lámina de masa quebrada o masa brisa y con la ayuda de un tenedor vamos a pinchar toda la base. La llevamos al horno precalentado a 170 grados unos 15 minutos. La masa no tiene que tostarse, solo que se hornee un poco. Cuando veas que comience a coger un poquito de color, la sacamos y reservamos. Mientras, vamos a limpiar y laminar unos champiñones y en una sartén con unas gotas de aceite lo vamos a saltear unos minutos hasta que los champiñones hayan perdido el agua. Entonces lo sacamos y reservamos. Cortamos unas lonchas de bacon en trocitos y lo salteamos también unos minutos. En un bol batimos tres huevos con sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Le añadimos la nata para cocinar o crema de leche y el queso rallado. Al final del vídeo, como siempre, y en la cajita de descripción, os dejo las cantidades exactas de cada ingrediente. Lo mezclamos bien e incorporamos los champiñones y el bacon. Volcamos esta mezcla sobre la masa que tenemos en el molde que hemos horneado unos minutos y la llevamos de nuevo al horno a 180 grados hasta que comience a dorarse. Yo la he tenido unos 20 minutos. Ya ves que fácil es de preparar y queda muy rica. En el relleno puedes poner los ingredientes que más te gusten. Espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla en casa. Como siempre te doy las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho, que si activas la campanita no te perderás ni un solo vídeo y que también puedes seguirnos en nuestra web y en las demás redes sociales. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta. Hasta luego.